Voy a leer la siguiente noticia. Dice, el gobierno despenaliza la zoofilia si no se producen lesiones ni desgarros a los animales. Ahí tenemos esa noticia. Y luego le voy a leer otra noticia que dice, la nueva ley animal de Belarra, si matas a una rata en tu casa, recibirás una multa de 50.000 euros y hasta 18 meses de prisión. Don Roberto Centeno, ¿cómo se protegen entre la familia, no? Bueno, sí, mira, no se me había ocurrido eso. Pero a pesar de... Todo que queda en casa. Solo a pesar de que se trata de una auténtica analfabeta, que no estaría ni de limpiadora en el ministerio en el que ella está, en Cuba o en Venezuela. No digo nada en Corea del Norte. Yo creo, sinceramente, a mí me parece bien que se haya sacado esto de las ratas, pero me parece, en el fondo, me parece una exageración que no se va a dar. No hay ningún juez, a pesar de que tenemos los jueces más vendidos de Europa, en los tribunales esenciales y en los puestos esenciales, porque el resto son unos jueces absolutamente justos, y esto caería dentro de los jueces justos y de los jueces que de verdad defienden la ley, y no creo que haya ninguno que pueda condenar por una cosa así. Así que eso me parece absolutamente inverosímil. Mira, y con esto termino, no creo que esto merezca la pena comentarlo más, pero sin embargo, una de las cosas que decía don Fernando respecto del PP y del aborto, el PP hoy, el jueves pasado, votó contra el aborto, pero ay, amigo, votó una enmienda según la cual se puede meter en la cárcel a todas aquellas personas que se ponen delante de las clínicas abortistas para explicarlas a las que van a abortar, bueno, lo que es un feto, para explicarles esto. Y eso se puso a favor. Y la razón por la que lo hacen, que lo comentó el otro día, es porque dicen, bueno, es que hace 13 años nosotros estábamos en contra del aborto, pero la sociedad ha cambiado. Y nosotros tenemos que cambiar con la sociedad. Como me dice César Vidal, con mucha gracia, dice, hombre, eso es lo mismo, exactamente lo mismo, querido Feijóo, que si los nazis de los juicios de Núremberg, cuando les acusaron del holocausto, hubieran dicho, no hombre, no, si nosotros queremos mucho a los judíos y no queríamos matar a ninguno, pero es que los alemanes cambiaron de opinión y les caían gordos los judíos y querían que los elimináramos, así que los tuvimos que eliminar porque tuvimos que seguir lo que la gente quería. No tienes vergüenza, Feijóo, no tienes vergüenza, ni tienes honor, ni tienes nada.